Decía el viejo maestro John Ford con su ironía característica, yo ruedo películas para pagar las facturas. Y es que efectivamente, a veces olvidamos, y quizá más en España, que el cine, además de un arte, es también una industria, un negocio. En otras disciplinas artísticas, el autor puede enfrentarse a su obra poco menos que con su talento. Pensemos en el pintor, que con los pinceles, las pinturas, un lienzo y un caballete, no digamos el escritor, con su máquina de escribir, hoy en día un ordenador, y puede generar una obra maestra de la literatura. Pero quienes quieren hacer cine necesitan rodearse de gente que colabore con ellos. Pero necesitan también medios técnicos sofisticados, complejos y, en consecuencia, caros. Por eso, no debemos olvidar, aparte de la vertiente artística, la otra vertiente del cine, la económica, la comercial. En Séptima Arts enseñamos a nuestros alumnos para que sepan, esos futuros profesionales, que sepan poner en marcha un proyecto audiovisual, que sepan gestionarlo y planificarlo, que sepan financiarlo, venderlo, distribuirlo y, en definitiva, rentabilizarlo. En Séptima no nos gustan las películas que se ruedan para acabar en un cajón. Nos gustan las que tienen éxito, las que llenan las salas, las que dan dinero. Sí, dinero. Una obra maestra puede ser perfectamente un éxito. Ahí tenemos la saga del Padrino, de Ford Coppola. Éxito, obra maestra. Hablaba antes de John Ford. ¿Cuántas películas ha rodado John Ford, obras maestras, todas grandes éxitos? ¿Qué podríamos decir de Hitchcock, el maestro de la intriga? Por eso en Séptima Arts estamos empeñados en que nuestros alumnos puedan ganarse la vida haciendo aquello que más les gusta, haciendo cine. Pero también estamos empeñados en que esa inversión que hacen estudiando en nuestro centro la rentabilicen.